Hola, ¿qué tal, amiguitas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Elizabeth y bueno, hago videos de hogar y algunos de belleza y estilos de vida o también vlogs. Que no les he compartido un vlog desde Año Nuevo, sí, desde que recibimos el año. Entonces, traigo como una recopilación porque quiero traerles un vlog mensual. Ahí está, mi amor. Se acaba de bañar mi chiquito. Nada más por los espejos. Se acaba de salir de bañar. Y está viendo si no se ve en la cámara. Sí, amigas, entonces quería traerles por lo menos un blog mensual, así como la recopilación, ¿no?, de lo que vaya pasando durante el mes. Y pues en este mes que pasó, en el mes de enero, pues tuvimos el cumpleaños de él, de mi esposito. Voy a ponerle a ver si tengo aquí fotos o cosas del evento, porque me preguntaron en Instagram si les iba a compartir vlog, pero la verdad, soy bien mala blogueando. Entonces, que se me olvidó. Sí tomé algunas fotos y eso, pero voy a ponerles aquí, ¿verdad? Así como la recopilación. Cumpleaños de mi hija Estrella, cumplió años mi mamita preciosa, también una de mis hermanas y un sobrino. Entonces, sí nos fuimos a Altamira, ¿verdad? Un domingo y ya tengo confianza, paradito. Es un vlog, aquí se vale que salga todo. Entonces, sí, ya estuvimos, pues ya saben, siempre los festejos. Ya sea de amigos y familia, siempre hay. Ah, también el festejo de la parrillada, ¿eh?, allá con tu hermano. ¿También fue en enero? ¿Fue en enero o fue en...? Fue en enero. ¿Enero, ah? También tuvimos otro festejo en la casa de mi cuñado. Y sí, ha sido muchos festejos. Pero les digo, soy mala blogueando, que se me olvida la cámara. Y pues ahora sí, ¿verdad?, con el celular voy a poder más. Entonces, amigas, voy a traerles aquí la recopilación de lo que ha pasado en estos 2 meses. Y voy a hacer lo posible por traerles ese vlog mensual, por lo general, a final de mes, ¿verdad? Para ver todo lo que haya pasado. Tenerles al tanto. Porque no todas me siguen allá en Instagram. Les comparto historias diarias de mi vida. Y mis menús o mis outfits, todo eso. Los productos que voy comprando. Así como que reseñitas, ¿no? Por ejemplo, de cremas, de tintes, cremas, champús, todo eso. Y también, pues, menús diarios. Eso sí les comparto siempre lo que como durante el día. Entonces, como no todas me siguen por allá, pues a veces tengo que poner notificaciones acá en YouTube y todo eso. Pero bueno, un blog mensual por lo pronto. ¿Qué les parece, amigas? ¿Sí? ¡Sí! Ah, bueno. Hasta acá vi, ¿eh? Bueno, amigas, también voy a mandar unos saluditos. Pero déjenme, se los preparo, se los tengo listos para mandárselos con todo gusto. Y pues para tener así más, para interactuar más, amigas. Claro que sí. Pero ahora sí vamos a ver lo que pasó en estos 2 meses. Y voy a ponerles aquí para estar reales al tanto, amigas. Aquí estamos festejando en casa el cumpleaños de mi esposito. Hicimos unas ricas pizzas, hicimos bastantes pizzas y compartimos aquí con amigos y familia. Bueno, de parte de él vino una concuña muy querida. Y solo estuvimos festejando así, nada más, algo sencillo, pero también festejamos en Altamira porque mi hermanita también cumplió años ese día. Bueno, el día siguiente. Mi esposo es del 11 de enero, mi hermana y mi sobrino que ven ahí, atrás de ellos, también cumplió años el mismo día que cumple mi esposo. Entonces a los tres les festejamos juntos, al 3x1, y todos nos fuimos allá a Altamira, al casa de mi hermana. Y allá convivimos, compartimos. También cumpleaños esta preciosura, esta reinita. Cumplió años también en enero. Y ahí estuvimos festejando también. Otro festejo más. A veces se nos juntan. Y su primer añito lo cumplió esta nena preciosa. Y no solo eso, amigas. Estuvimos ahí, pero teníamos también otro evento el mismo día. Teníamos una quinceañera. Porque una amiguita de Estrella cumplió 15. Y pues nos fuimos saliendo de aquí, nos fuimos allá a la quinceañera de la amiga de Estrella. Y aquí
aquí están. Le di una manita de gato estrellita también. Bueno, ahí estuvimos cenando también un rato. Muchos festejos, amigas. Después hubo una parrillada porque tengo un cuñado que vivía allá en Puebla, pero volvió. Y bueno, para festejar la bienvenida a mi cuñado, pero también el cumpleaños de un sobrino. Miren, bien rico. Y a mí se me olvidó la cámara. Bueno, tampoco grabé con el celular nada. La pasamos muy bonito ahí con ellos. Él es mi sobrinito que cumplió años. Bueno, por parte de mi esposo, es sobrino político, pero es mi sobrino también. Y después viene el cumpleaños de la jefa, de la mera jefa, mi mamita hermosa. Dale un saludito, mamita. A todos mis hijos, dile que los... Especialmente a un hijo que tengo en Estados Unidos. Estoy contenta y agradecida con Dios, ¿verdad? Por todos mis hijos, todos mis yernos y todo, ¿verdad? Y sobre todo, doy gracias a Dios. Dios me ha guardado a mis hijos, me ha guardado a mí. Y estoy contenta de decir que Dios me guarde a mi hijo Adrián, que le multiplique todo lo que me manda. Y yo lo puedo Sí, mamita, gracias a Dios que te concede otro año más de vida. Con mucha bendición. Así es. Saludos, saludos. Todos estamos aquí festejando a mi mamita. Aquí estamos. Saludos, yo por acá. Yo también quiero salir. Esa niña siempre está con el celular. Elita. Rebelita, mi hermanita Eva, todos. Ya comimos, ya comimos todo. Bien rico comimos adobo. Le llevamos a cumplir años. Hola, princesita hermosa. La princesa. El vestido. Ella tiene come dedo. ¿Esa chica tiene ese vestido? Sí. Sí, ya. Venga, se me olvidó. Sí, dáselo ya porque lo puedo hacer. No, siempre pienso tener. Sí, pero yo estoy ganando. Y luego el termómetro. Nos reunimos a festejar el cumpleaños de mi mamita querida, gracias a Dios, qué gran bendición de tenerla, todos sus nietecitos, mis sobrinos que la queremos tanto, comimos muy rico y la pasamos súper lindo allí en familia. También cumpleaños esta preciosura, una amiguita Geraldine, muchas felicidades, y ahí está la foto del recuerdo. Y el 14 de febrero festejamos el Día del Amor y la Amistad. Miren qué riquísimo pastelito hicieron de tres leches. Le quedó riquísimo a la cocinera. Y aquí ya habíamos cenado unos taquitos de cecina, de fajita, bien ricos. Ya habíamos cenado, ya habíamos recogido todo el tiradero y estábamos ahora con el postre, que es el pastelito. Y mi esposo es el valiente que lo está aquí partiendo. Tocó acá la reunión en casa y bueno, después del estudio aprovechamos para festejar también con los amigos aquí de la iglesia y la pasamos muy, muy rico. Y miren, amigas, me acaba de llegar este aparato. Es un ejercitador, se llama Fit Pro y es algo como un body crunch. Miren, bueno, aquí se ve un poquito. Que mi niño ya lo quiere abrir, pero miren, este ya viene armado, por eso está así de grande el paquete. Ya viene instalado y armado, nada más de sacarlo. Y ahorra espacio porque es plegable. Fit Pro se llama, es que lo pusieron volteado aquí los señores. Pero miren, bueno, ahorita lo voy a abrir. Bueno, ahorita no, en la tarde lo voy a abrir para que mi esposo lo suba. Lo suba y allá lo abrimos mejor.
porque también me llegó otro, bueno, compramos otro ejercitador, otro aparato que es una elíptica multifuncional. Entonces, pues ya tiene tarea mi esposito de instalarme la elíptica y subir este Fit Pro. Qué contenta estoy, amiga. Me llegó súper rápido, como me lo pedí apenas hace unos 3-4 días. Sí, como 4 días, no, ni 5 creo. Pero al menos de una semana, o sea, en 3-4 días ya está el paquete en casa. Y estoy muy contenta porque ya estoy equipando más aquí el gym. Bueno, amigos, aquí estamos, amigos, con la elíptica. Compré esos guantes para cuando levanto las pesas y eso, mis deditos no se llenen de callos. Pero en realidad lo que necesito son unas muñequeras. Voy a comprarme mejor unas muñequeras. Y bueno, la elíptica, pues la caminadora viejita esta, la bici viejitita, y el Twist. También, bueno, el Twist es más reciente. Y tengo otra, el Abs Toner, no sé cómo se llama. Este para hacer Abs Limber, para hacer abdominales. También lo uso. Y ahora ya la elíptica, amigos, estrenando esta elíptica. Me encanta, me encantó. La estoy empezando apenas a usar, a agarrarle la onda. Y también a este otro, que es como el Body Crunch. O el Total Crunch. Y también se siente muy bien. Se siente muy bien. Después que ya haga mi rutina así formal, voy a grabar mi rutina actualizada ya usando estos complementos. Y qué más, bueno, si quieren que les grabe ya los procesos, los avances, etcétera, etcétera. Si agarro músculo, si me pongo más conejuda, si quedo como una cintura de Thalía, todo eso. bueno. Todos esos progresos y avances, si quieren, después les haré así como un video actualizado. Bueno, amigos, voy a darle. Allá el señor está reposando. Dice que él no necesita nada de eso. También le da. También le da, pero vamos a hacer un poquito de calentamiento aquí. Les voy a mostrar. No hace mucho, mira, estoy apenas me estoy acoplando a eso. Se siente muy bien aquí en la elíptica, ejercitamos todo el cuerpecito, amigas, y pues es ideal para hacer calentamiento y cardio, igual la caminadora y la bicicleta. Podemos hacer aquí calentamiento y también pues cardio, ayuda al sistema cardiovascular, al sistema muscular, al sistema óseo o también a fortalecer nuestros huesos. Eso es muy muy importante, amigas. Tener una rutina así, sencilla, práctica, diaria o 5 veces por semana es lo que yo acostumbro.
Yo pesaba 58 kilos y ahorita estoy pesando 60. Aumenté 2 kilos de pura masa muscular. De pura masa, aumenté 2 kilos de masa, pero masa de pizza, masa de tamales, de taquitos, de las quesadillas que él me hace. De eso aumenté 2 kilos de masa. Hola, hola, buenos días. Quiero mostrarles aquí cómo está el cielo. Miren. No sé si puedan apreciar eso. Es un norte súper fuerte. Oigan. Miren el árbol. Yo que ya estoy acostumbrada al viento, al norte fuerte, estoy espantada con este. Está con mucha fuerza. Hasta los vidrios de las ventanas vibran. Este. Este es el que vibra. ¡Ay! También este. Está vibrando mucho. Miren. Y el rato se viene más fuerte. Oigan, oigan eso. Y por acá ya tumbó una planta, miren. No puedo abrir ni la puerta porque está con ganas. Ahí hay una planta que ya tumbó. Oigan, vibra el vidrio. Acá en la cocina, como está aquí al norte, pues es donde más se siente. Y acá igual. Miren las ramas. ¿Escuchan eso? Miren las ramas. Todo lo que tumbó. Todo este unicel, esta basura la trajo de allá arriba. Hasta el balón. Que no se pueden abrir aquí. Ahora vamos acá. Mire la palmerita. También está retumbando esta ventana. Es que ahora sí se vino con ganas. Miren. Y lo malo que se vino en la madrugada. Ay, miren cómo está. Y se siente mucho frío. Ahorita han visto la ventana, a ver si se alcanza a captar aquí. Miren nada más. En rato se viene más fuerte. A ver. ¡Ay! Miren ese árbol. ¡Ay! Miren. Miren cómo se hace. Está frío. Frío y muy fuerte este viento. Miren. Dios mío, parece un huracán esto. Parece un huracán. Está impresionante. Está impresionante. No puedo creerlo. Pareciéramos que estamos en medio de una tormenta, un huracán. Dios mío, esto está fuertísimo, fuertísimo. Miren lo sucio que está quedando aquí el patio. Miren la tierra. Ay, no. Tengo que cerrar aquí, amigas. Y miren, amiga, vamos a echar un vistazo de lo que el viento me dejó. Miren, ramas. Oigan, estas ramas están pesadas y grandes. Todas estas le tumbó al árbol.
Mira, ahí arriba hay más. Y esta bolsa con unicel, la arrojó de arriba también. Ese balón, esa caja. Vidrios, mucho cuidado con los vidrios. Ahora vamos a ver la cochera. Ya se calmó y estoy limpiando. Ahorita aprovechando. Me voy a llevar esto a la basura. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no es mucho! Se me cabe en el tanque. Bueno, vamos a ver. La camioneta llena de tierra quedó. Y miren por acá. Ando limpiando la cochera, pero miren. Eso no es nada, eso no es todo. Miren esta montañota. Todo sucio. Ahora limpiar. Ya se me llenó una bolsa de basura. Amigos, ya voy a despedirme de este vlog. Como les digo, voy a tratar de hacerles un vlog, una recopilación mensual. Si puedo, en menos tiempo se los comparto. He estado pidiendo bastante que les haga el house tour actualizado. Pero todavía faltan muchos detalles. Ahorita estamos como que dándole un ¿cómo les diré? Un stop. Aquí los tuvimos que detener aquí en las cosas de la casa porque tenemos otros gastos. Y también le dimos preferencia pues al gym, al gimnasio. Y después vendrán los demás proyectos que todavía faltan. Pero pues si quieren les hago así el recorrido como está la casa. Si quieren así se los hago para que vean los avances. Porque ya van varias personas que me ponen ahí. Y también del de la casa, de compra semanal, que quieren una compra semanal con precios. Que ya vi varios comentarios. Y también vi otro que me dijeron de varios comentarios que quieren el video de la lavandería. O sea, de mi rutina de lavado, pero actualizado. De lavandería, entonces también te lo voy a hacer. Esos tres los tengo ahí pendientes de urgente porque son los que más me están pidiendo, entonces le voy a dar preferencia a esos. También ya estoy grabando recetas de cocina y todo, amigas. Salud. Ando pero así todo mi programa, en serio, todo mi programa ya lo tengo aquí. Ya voy estoy trabajando cada semana, de verdad, amigas, de verdad que estoy trabajando mucho. También quiero decirles que me disculpen bastante porque a veces me tardo en responderles sus comentarios y sus mensajitos allá en mis redes sociales y aquí en YouTube, porque de verdad que no me alcanza el día, no me alcanza el día y ando súper ocupada. Pero estoy organizándome así. Aquí tengo todo anotado, todo lo que me van pidiendo, yo lo anoto en esta libreta, amigos. También sus saludos, porque también aquí tengo que anotar por ejemplo, las colaboraciones, los videos que yo voy a programar. Todos los de hogar los tengo aquí, proyectos de la casa, otros videos de belleza, todos los tengo así. Y también los saludos que me van pidiendo, que ahorita se los voy a mandar, amigos, aquí están. Estos saludos van con muchísimo cariño para Judith Solís y ella es de Poza Rica, Coahuila. Otro saludo muy especial con mucho cariño para Claudia Saucedo, ¿será? Es que está abreviado Sauc. Y es hasta Saltillo, Coahuila, amiga. Muchos abrazos y bendiciones. Y un saludo también muy especial para un hombre, para Misael Gallardo, hasta Cosamaloapan, Veracruz. Para ti, muchos abrazos y muchas bendiciones también. Y bueno, gracias a todos, amigos, por acompañarme. Ahora sí me voy a despedir porque ya hablé bastante. Miren, tengo casi cinco minutos hablando aquí como periquito. Amigas, disculpen que hable tanto, pero tenía que explicarles todos esos detalles. Y bueno, también me están pidiendo una rutina un video con mi rutina de ejercicios, pero bueno, en realidad yo no soy muy experta en el tema. Pero lo que vaya haciendo, lo que vaya aprendiendo, yo se lo voy a compartir. También mis progresos allá en el gym. Ya mi esposo también está entrándole porque él no hacía nada. Ya está mi esposito también ahí haciendo ejercicios conmigo, acompañándome. Y mi nena. Entonces, pues sí, voy a compartirles así la rutina y los avances y los progresos que tenga. Porque, pues sí, como les digo,
pues hay que hacerlo más que nada por salud, porque es muy saludable ejercitarnos. Y bueno, bajar de peso, pues yo lo que busco más que nada es no tanto bajar de peso, sino las medidas. Bajar de medidas, o sea, busco tener cintura, busco estar más plana, así, eso es. Pero el peso, no sé, me siento a gusto con lo que peso. No me siento así que me canse ni pesada. Soy bajita, pero las personas, o por ejemplo, casi todos, cuando hacemos alguna dieta, yo nunca he hecho dietas reductivas, pero cuando tratamos de comer menos y cuidar, que no comer grasas y eso, y los que hacen dietas reductivas rebajan, o sea, bajan de peso y bajan parejo, todo, ¿no? Entonces, como que no se ve muy bien uno, entonces más vale ejercitarnos, ¿no? Para ir, tonificando y todo eso, amigas. Bueno, hay, un canal que les recomiendo bastante que se llama Gym Virtual, ahí, explican bien todo eso, ¿verdad? Que, yo no sé explicarles, pero bueno, lo que yo sepa y lo que esté en mi alcance, ahí se lo voy a compartir, amigas. Ahora sí me despido, ahora sí ya, de verdad. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este video, amigas, y amigos, también, hay hombres. Y también, a todos los que ya me están siguiendo ya en mis redes sociales, y cada vez son más allá en Instagram, cada vez más personitas y más amigos allá están siguiéndome y interactúan conmigo. Muchas gracias, de verdad, por estar al pendiente de mis historias, que ahí les todo, a diario les comparto historias de mi vida. Y mis menús diarios, todo eso. Gracias porque ya me siguen allá. Y aquí, amigos, los espero en un nuevo video. Les mando muchos besitos y muchas bendiciones. Chao. Los quiero mucho.